buenas a todos, amigos. Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas. En esta casa en Kidropio, y vamos a abrir solo cajas de más de 100 dólares. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, chicos y chicas, 6 sorteazos que hay ahora mismo en activo. Dependiendo de la cantidad que queráis depositar, tenéis un sorteo para depositar desde 20 dólares, por ejemplo, de este Karambit. Y luego tenéis depósitos de 5, 6, 8, 12. Depende de vosotros, ¿vale? Si queréis entrar, simplemente clicáis al enlace, os pondrá la cantidad que necesitéis depositar y a partir de ahí mi código totalmente obligatorio para entrar en el sorteo, y además os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son tarjeta, skins, cripto, PayPal, G2A, tenéis un montón. Chicos y chicas, estoy cagado, la verdad. Como habéis visto, bueno, como visteis el jueves, me fue muy bien, saqué un cuchillazo, la verdad, y he dejado estos dos para posibles sorteos en el futuro. Depende de vosotros, cuanto antes acaben los que hay ahora mismo en acá pondré más, ¿vale? Y lo dicho, el resto lo he vendido. Y bueno, dado que esta semana está pintando muy bien, mucho mejor que las de todo el mes, o sea, es una locura lo que me está ocurriendo, he dicho, voy a hacer una barbaridad. Voy a abrir solo cajas de 100 dólares. He de deciros una cosa antes de empezar a abrir cajas. Son cajas muy volátiles. ¿Qué significa eso? Que me pueden dar armas de 10, 20 dólares o armas de 800 mil dólares. Por lo tanto, podemos pegarnos la hostia monumental o nos puede salir de puta madre. Yo creo que aquí en este vídeo no hay término medio. Así que nada, si me estampo, me estampo. Quiero enseñaros lo que ocurre realmente. Así que vamos al lío. Primera caja, 100 dólares. Iremos pues siendo de arriba abajo, ¿vale? Así que nada, vamos al lío, chicos y chicas. Primera caja, 100 dólares. Y empezamos bastante mal con una Deagle de 40 dólares. Vale, como digo, es que va a ser muy duro este puto vídeo. En fin, 160 dólares. Hay auténticas maravillas. Y no sé si en esta me ha tocado cosas increíbles. La verdad, no recuerdo. Recuerdo más estampadas. Una Princeton. De nuevo nos pegamos la calentada. No sé qué sea, Factory New. 50 dólares. Joder. Bueno, pues ya hemos perdido 150 dólares en dos cajas. Y ahora viene el coco. Porque como me toque, chicos y chicas, una Princeton de 60 dólares, que tenemos un 17%, un cuchillo de estos de mierda, me vais a oír gritar desde vuestra casa. Por favor. Es la segunda caja más cara que yo sepa. Depende del estado, nos podemos librar. 168, tío. Si hubiera sido Factory New, nos hubiera ido bastante bien. Fijaros, 516 dólares, tío. Bueno. Bueno, tres primeras cajas, tres primeras hostias. Aquí, como veis, no hay cajas de ningún valor más alto. Por aquí también podemos pasar. Y aquí ya empiezan las calentadas. Aunque voy a ser honesto, voy a abrir estas dos. Iré más abajo. Abrirlas de cuchillo y luego volveremos. 118 dólares, caja Arrow. No me acuerdo, la verdad, si... ¡Ay, no! Me hubiera dado el puto M9, tío. Es que estas putas cajas las carga el puñetero diablo, tío. Me he pasado, creo, ¿vale? 180 dólares, caja Best. Una caja en la que antiguamente me daba barbaridades y ahora me da hostias, pero hostias terribles. Venga, va, joder. Es que estas cajas, personalmente, van mucho mejor. No me dé la prensa, tío. Me cago en tu puta madre. ¡Qué asco de armas, tío! 60 dólares. Ya vale, caja de guantes. Lo dicho. Estas cajas, abrirlas muchas veces en batallas que vayan bien. Y esto es lo normal. ¿Cuánto valen? 72. Bueno, no es la mayor estampada. Vamos a hablar de cuchillos, que el otro día me dio una absoluta barbaridad. Yo estoy flipando. Caja que yo pensaba que era una puta mierda. Y que te puede dar, pues, navajas también. Y por último, chicos, la caja de nuevos cuchillos. Esta no me gusta tanto, me gustaba más la de antes, ¿vale? Venga, va, a ver si nos da una alegría. Pues otro navaja. Otro. Vale. Nos quedan 1000 dólares, chicos y chicas. Ahora viene la gozadera. Ahora vienen las tres cajas locas. Bueno, esta es la segunda más cara. Esta es la primera, ¿vale? Antes hemos abierto una de 300. Por lo tanto, esta sería la cuarta caja. ¿Vais? Por favor. Aquí alguna tiene que petar, ¿no? Estoy llevando lo peor de todas las putas cajas, tío.
A no ser que luego nos toque un upgrade loco. Bluesoft, perdonad, $315. Y más de lo mismo, es pegar un hit en una de estas dos y que nos salve en el vídeo. Pero pinta rana, la verdad, pinta puto rana. No están las tagas Case Hardened, $158. Y por último, y con esto acabamos, chicos y chicas, tenemos la caja más cara de toda la página. Que oye, que sea lo que Dios quiera, porque he visto lo visto, tío. El esqueleto no estaría mal, no va a llegar al esqueleto, tío. ¿Cuánto hemos sacado de hacer esta puta locura? Vamos a verlo. Vas a actualizar, de hecho. No voy a actualizar todo. Voy a actualizar lo que he sacado, ¿vale? $1,100. He perdido la puta mitad. Solo hay una forma de arreglar esto. Últimamente, siempre que he tirado, ha salido a la derecha, ¿eh? Pero como quiero llevar hoy la contraria... Enviarme fuerza. ¡Vamos! Nos vemos mañana con mucho más, chicos. I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what.